de nuevo, sean bienvenidos y bienvenidos si esta es la primera vez que visitan este canal. Mi nombre es Paul y esta es la Chelopedia, el lugar donde se analiza y se cata cerveza peruana y de todas partes del mundo. La empresa a la cual pertenece esta cerveza ya ha sido protagonista de los videos en varias oportunidades, tanto en su versión Weissbier como también en la Pilsner y en la Superforte, una lager especialmente alcohólica. Hablo pues de la famosa Oettinger. Y no podía estar completa la cata de este grupo cervecero muy muy conocido en Alemania si no probamos pues la que es una de sus principales herramientas o armas con la que sale a enfrentar a la competencia cervecera a nivel mundial. De la alemana Oettinger, hoy tenemos su export. De la cervecería Oettinger ya he hablado bastante en los otros videos. Cabe mencionar que fue fundada esta cervecería en 1731, pero no es sino hasta 1956 cuando la compra la familia Colmar, en que empieza, digamos, el éxito, la estrategia agresiva de venta y que la ha posicionado como uno de los principales productores alemanes de cerveza. Esta estrategia de ventas y que la ha colocado tan bien está basada fundamentalmente sobre tres ejes. El primero es el de encargarse ellos mismos de la distribución de su producto. No tienen intermediarios y los camiones o los vehículos que transportan la cerveza lo hacen directamente de la planta hacia los negocios donde se vende. Así se elimina pues un factor importante que contribuye al aumento de precio hacia el consumidor. Tampoco gasta en publicidad. De hecho, Oettinger no promociona sus cervezas en ningún medio masivo. Y todo lo que se hace es simplemente ir de usuario, de consumidor en consumidor, que van comentando pues las bondades de la cerveza y así se va haciendo más conocida. Una estrategia muy buena si consideramos que en el 2013, me parece, o 14, fue la cervecera alemana que más vendía en su país. Hoy ha bajado un poco la producción debido tanto a la coyuntura mundial como a otra serie de eventos de otras cervecerías, por ejemplo, que han ido apareciendo. Sin embargo, Oettinger todavía es un actor importante, muy importante en la producción cervecera. Y como tercer eje que favorece a sus bajos precios está el de contar con lo menos posible del factor humano. Es decir, los obreros, los trabajadores de las plantas son muy pocos y más bien se prefiere un proceso automatizado en la producción cervecera. Por tanto, se puede también eso traducir en una disminución en los precios finales. Todas estas características determinan que Oettinger tenga un precio bajísimo, muy bajo considerando lo que cuestan sus rivales, tanto en Alemania como en el extranjero. Esa es su principal base. El precio con el que salen a la venta los productos de Oettinger no tiene rival, prácticamente no tiene rival en el mundo. Lo hacen muy barato y por eso la gente los prefiere. Y además, dicho sea de paso, porque sus productos son, en general, muy buenos. Y en esta ocasión toca analizar su famosa export, que es, de hecho, el segundo producto más vendido de Oettinger tras su versión Pilsner. Export, de hecho, es un estilo cervecero. Se llama así porque, bueno, primero empecemos diciendo que fue creado en 1873. Y se llama export porque, primero, es una variedad de cerveza que cumple la ley de pureza alemana, primero. Luego, la cantidad de malta es un poco mayor, lo que le da, al menos a priori, una mayor sensación de dulzor y un lúpulo que es menos protagonista, es decir, no es tan amarga. Dicho todo esto, es momento de ver la lata desde un poco más cerca. Aquí la lata de Oettinger Export, justamente una lata dorada, que la diferencia de los otros estilos, Oettinger Export, justamente el año fundacional en 1731, el sello de la familia Colmar, que va a revolucionar increíblemente esta cerveza. Vemos aquí una inscripción, que bueno, yo no soy filólogo, pero me parece a mí que es coreano. Si hay alguien aquí que domine el idioma o que sepa lo que significa aquí, estaría muy agradecido de que lo traduzcan. Aquí vemos una cerveza original alemana, además que no cuenta con organismos genéticamente modificados. Por aquí dice Egypt Air Duty Free. Aquí parece que hay coreano detrás, no lo sé, por esta etiqueta que le han puesto al momento de importarla. Ahí se ve. Esta cerveza de 5,4% volumen alcohólico, vamos a usar un jarro. Podría usar un vaso Pilsner, podría usar incluso un shaker. Pero el estilo Dortmunder, que es el que más se aproxima, digamos, a esta export, se suele usar pues un jarrito para tomarla. Entonces, vamos a darle por ahí. Sirvámosla.
Es lo que destaca principalmente. Ha salido un olor increíble apenas destapé la lata, pero empecemos viéndolo por el color. Dorado bastante claro, un dorado clarito. Espuma abundante, como pudieron ver, ha seguido ya disipando rápidamente. Además, no deja encaje, un rastro muy ligerito lo que es la espuma, una espuma que fue bastante aireada, burbuja mediana, blanca totalmente. Carbonatación casi no se ve, unos listones delgaditos de burbuja muy chiquita que va subiendo. No tan brillante, es una mezcla entre un dorado un poco mate, un dorado blancuzco. Vamos a verlo contra luz, seguimos con la cata. Luz se ve un dorado un poquito ya más intenso, ha bajado un poco este punto blancuzco que tenía, posiblemente haya sido la carbonatación, qué sé yo. Espuma desaparecida. Vamos a olerla. Vaya olor. Justo a esto me refería cuando destapé la lata y mencioné que había un olor que me había impresionado especialmente. La malta. El olor a malta aquí es muy intenso, un olor muy intenso a malta. Yo sugiero que si alguna vez, porque me han preguntado cuando luego de haber visto los videos, ¿a qué huele la malta de cebada? O sea, ¿cómo se diferencia de otros elementos? Propondría que vayan a comprar una Ettinger Export y huelan la cerveza. Ese es el olor de la malta, el que está en las cervezas en mayor o menor medida, pero aquí en esta Export destaca muchísimo, sobremanera. Un olor muy rico. A mí me gusta este olor maltoso en las cervezas, especialmente rico. Este olor a pan de cebada, donde hay un punto cítrico, es verdad, pero no tan destacado. Y de lúpulo, en la parte herbal, asoma, pero muy ligerita. Más que nada aquí destaca la malta. Este olor como a maíz fermentado, lo cual me haría pensar incluso que podría aparecer por aquí un poquito de jarabe de maíz, ¿eh? Aunque esta cerveza dice que, de hecho el estilo export, solamente incluye malta de cebada, levadura, lúpulo y agua, ¿no? Porque respeta la ley de pureza, así que no debería tener. Pero hay un olorcillo así como a maíz. En el buen sentido. Y por cierto, este 5,4% de alcohol, como que un poquito se siente, ¿eh? Se siente un poquito en el fondo de la nariz. Bueno, vamos a probarla y ver qué tal. Prost, veamos qué nos ofrece esta Ettinger Export. Interesante sabor, es un balance muy bonito entre el dulzor de la malta, que sí tiene, se nota aquí que tiene una carga maltosa superior y que la aleja, digamos, del amargor que tanto le gusta a muchos. Hay gente que le gusta el amargor de la cerveza más que sus otros ingredientes, entonces yo creo aquí que esta Export justamente privilegia un poco más el dulzor de la malta, pero que se está complementando bien con un sabor amargo. No tanto en gusto, sino en retrogusto e incluso podría ir en la parte posterior de la lengua, ¿no? Detrás, no tanto en el trago, en el sorbo, sino más bien atrasito. Se empieza a sentir un amargor interesante. Ahora, tampoco es que sea tan amarga, lo suficiente como para darnos cuenta que estamos tomando cerveza. Pero eso sí, la carga maltosa destaca muchísimo. Como la levadura logra sentirse un poco más. El estilo es muy marcado y muy diferente, sobre todo de lo que es una Pilsner, ¿no? La Pilsner es un poco más amarga, la carga es un poco incluso de cuerpo medio. Esta cerveza es tirando acuosa, muy refrescante. Esto es muy bueno porque al amargor no ser tan pronunciado, eso influye mucho en poder beber directamente y sin tanta demora. Entonces refresca rápidamente. Así que esta Export está muy bien, muy bien para el que le gusta ese tipo de cervezas, eso sí. Porque si alguien está esperando encontrar una cerveza un poco más amarga, entonces no, yo creo que hay otros estilos cerveceros que serían recomendables para aquellas personas. Esto más bien para alguien que le guste el amargor de la cerveza, pero que no quiere descuidar en absoluto el sabor de la malta, y más bien que sea la malta la protagonista, como es el caso.
Además, hay un... Antes mencioné el jarabe de maíz como este punto dulzón. No diré que sabe a maíz, pero sí que este dulzor es un poco protagonista. Este punto equilibrado entre dulzor y amargura. No vayan a pensar que van a tomar una cerveza dulce, como podría ser, por ejemplo, Orimiel, que ha sido la cerveza más dulce que he probado en toda mi miserable vida. Pero no, nada como eso, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, como Cusqueña Negra, que también es dulce. Esta es dulce, pero inmediatamente salta el amargor a compensar esta carga dulzona. Un retrogusto, un pelín metálico, pero muy poco persistente, debe ser cosa de segundos nada más, y que desaparece, por tanto, no, tampoco no es disuasivo. Sumamente transparente, cristalina la cerveza, notablemente acuosa. Claramente no es esta la mejor Dortmunda de la historia, o la mejor export de la historia, pero es una export que está ahí arriba, ¿no? Y nos ofrece algo bueno, algo disfrutable. Claramente, y aquí ya entran a calar los gustos de cada quien, ¿no? Pero de lo que es el estilo, y no solamente esta, sino también lo que fue en su momento la Weiss, lo que ha sido la Superforte y la propia Pilsner, alguna con mayor o menor éxito, pero son todas cervezas que están sobre el promedio. No ofrece mediocridad ese Ettinger. Y yo creo que es algo que hay que aplaudir a una empresa que se preocupa por entregar a sus bebedores, a sus consumidores, un producto bueno y barato. Yo creo que eso es algo que no es tan usual en general, no solo en el mundo de la cerveza, sino en general en el mundo de lo que es compra y venta, en el mundo de la oferta de bienes y servicios. Así que Ettinger tiene mi voto de confianza, y yo siempre que quiero no fallar, yo sé que con una Ettinger voy a ir bien. Así que gracias, señores Colmar, gracias. Hablemos ahora de lo que es la relación calidad-precio. Gracias a la infinita sabiduría de los 10 cerveceros, Ettinger está disponible en el Perú y se puede encontrar a un precio muy bajo. Esta lata de 330 mililitros está disponible a 2 soles 90, que es más o menos 80 centavos de dólar. Un precio que es en realidad más barato que las industriales que se venden aquí en lata, y cuyo latón, por cierto, que es de medio litro, está a 3 soles 99. Muy recomendable, y de hecho tomaría Ettinger antes que las industriales de aquí. Así que háganselo mirar. Si ustedes son peruanos o viven en Lima y están dudando entre si comprar las clásicas industriales de siempre, denle una oportunidad a Ettinger, porque tiene buen sabor, buenos estilos disponibles aquí en el Perú, y además van a disfrutar de una experiencia cervecera diferente. Así que yo recomiendo y garantizo que Ettinger, al menos estas que he probado hasta ahora, son todas muy satisfactorias. Para terminar el circuivolteado respectivo con lo que me queda de mi Ettinger Export. Prost, salud, mis queridos chelopedistas. Qué sabor rico y diferente. Este punto maltoso, bien jugado Ettinger. Para concluir el video, no olviden pinchar en este botón y suscribirse si aún no lo están. Activen la campanita para estar atentos a nuevos videos que van apareciendo. Por aquí videos que quizás no hayan visto, y no olviden seguirnos en Instagram. Amigas y amigos de la Chelopedia, será hasta el siguiente video. Hasta pronto.